Los competidores nos encontramos con quien fuera gobernador de Río Negro, nada menos, visitando aquí Villa Langostura y con una verdadera joya, ¿no? Viajando. Sí, no sé si es tan joya, pero bueno, en realidad muy, muy contento, porque era un auto que no lo habían dado mucho más allá de una vueltita en el centro para ir a tomar un café en Roca, y era toda una aventura, y además nunca había llegado. Así que haber llegado, ahora no sé si voy a llegar a Roca, pero no importa, pero el cruce lo hicimos, anduvo todo realmente bien. Muy bien atendido, tanto por los argentinos como por los hermanos chilenos. Así que contento por haber llegado, fundamentalmente. Ni sé cómo llegamos, ni qué posición ocupamos, pero haber llegado ya, para mí, es importante. Y cuéntenos qué vehículo es, qué año es. Este es un Chevrolet 39, por supuesto tiene un motor 230, o sea, el motor de Chevy, el Chevrolet 400. Le hemos puesto dirección hidráulica para no sacar tanto músculo. Esta bajada, llantas de Chevy, cubiertas de Chevy y lo demás, original. ¿Y cómo es esta pasión de los fierros? Porque supongo para tener un auto de estos ya debe venir hace años, ¿no? Y llevó, si bien cuando yo la compré estaba bastante avanzada, esto llevó 7 años aproximadamente. Todavía no está terminada, llegando sin limpia parabrisas, rogando a Dios que no lloviera, porque encima con el ventilete no llega el brazo de la mano para poderlo limpiar, pero no nos llovió, así que tuvimos esa suerte. Lo demás bien, nunca se termina, siempre algo se rompe, siempre alguna cosa nueva aparece y vos se la querés poner. Y bueno, para tirar los cables a tierra y desenchufarse un poco es una linda actividad. Y seguramente le trae menos problemas o dolores de cabeza que la política, ¿no? Sí, yo tengo un galponcito ahí a 40 metros de mi casa. Hoy prácticamente, más allá de la militancia y todo lo demás, no estoy haciendo política. Así que estoy mediodía o un poquito más en el estudio jurídico, y a la tarde me meto ahí en el galpón y me olvido el mundo. Radio, música, llave, grasa. Yo no entiendo nada, así que yo desarmo y cuando se me complica pido auxilio. Así que se me va el día así. Gracias, bienvenido a Villa Langostura. Gracias a ustedes y bueno, por lo que estuve averiguando, han tenido una muy buena temporada, por lo menos en el hotel donde estamos parando, me decía la dueña. Así que no deja de ser una alegría después de la tragedia de la ceniza. Y ahora creo que tienen un nuevo evento que es la fecha nacional del campeonato de motocross, así que seguramente van a tener una muy buena afluencia de turistas.